Les damos la bienvenida a la octava entrega de Enfoque de Negocios, tercera temporada, compartiendo el ritmo emprendedor de Tandil. Hoy, en primer plano, entrevistamos a la estilista Marisa Iriarte, una mujer que tempranamente descubrió su vocación y sembró su camino a pura pasión y dedicación. En Miradas en Conjunto, segundo capítulo, Responsabilidad Social Organizacional. Este año, con el acompañamiento de Gama, comenzamos a indagar en las diversas modalidades de gestión de las ONGs. Nuestra invitada de hoy, Banco de Alimentos Tandil. Y en Herramientas para Emprendedores, Carolina Alonso, de GIA, nos explica diversas características de la búsqueda y selección de personal en una empresa. Comenzamos así. Marisa nació en Los Pagos de Carué y con solo 3 añitos descubrió, jugando, su vocación. Aprendiz a los 12, comenzó desde abajo a realizar las tareas básicas en una peluquería y mientras tanto tejió sueños proyectando su propio local, plataforma de despegue para convertirse en una marca registrada en Tandil. Bueno, Marisa, vamos a arrancar por esa vocación temprana. La verdad que es un regalo descubrir la vocación. A los 3 años ya sabías que querías ser peluquera, que te querías dedicar a esto. Sí, a los 3 años. ¿Cómo fue? Contanos. Bueno, destrozando muñecas al principio, pero bueno, las muñecas que había antes les lavabas el pelo y no las podías peinar más, así que había que cortarles. Y bueno, y así fui diciendo lo que quería hacer y bueno, hasta los 12 años que terminé el colegio y la primaria. Y bueno, y ahí comencé a trabajar en una peluquería. A aprender, mejor dicho. A aprender. A barrer pelos. Ajá. Bien de abajo. Bien desde abajo, sí. Claro. Empezaste desde muy chica. Y de hecho, tu primer local también lo abrís adolescente, ¿no? Sí. Por ahí hay diferencias entre las épocas, pero 17 años nada más. Sí, 17 años. ¿Y cómo fue esa aventura? Y bien, porque uno se cree, no sé, uno se pensaba que tenía 30 esa edad, no sé. Bien, me compra mi padre los muebles, todo usado de alguien que había cerrado su negocio y bueno, y comienzo. Y bien, con éxito, por suerte. Con éxito mucho, ¿no? Una trayectoria, un camino que no ha parado, digamos, hasta la actualidad, que te encuentra con 2 locales en Tandil, con muy buen movimiento y con un nombre, ¿no? Sí. En la escena tandilense. Exactamente, yo siempre digo que me di cuenta hace unos años que era conocida porque bueno, empecé a salir un poco del negocio porque me agarraban horas y horas el negocio, qué sé yo, de 8 de la mañana a 10, 11 de la noche. Se juntaba la necesidad y la pasión también, ¿no? Por lo que hacía. Uh-huh. Y bueno, y empezar a crecer. A crecer no por ambición, sino yo creo que crecer por la necesidad del cliente, por el espacio. Entonces vas agrandándote para que el cliente tenga más espacio y vas creciendo sin darte cuenta. Uh-huh. Digamos que hay una lectura de la necesidad de la gente, estás como muy atenta a eso. Sí. ¿Podría ser una clave del éxito? Puede ser, sí. ¿Puede ser? Sí, la necesidad del cliente, uh-huh. Sí. Estar atentos a la necesidad del cliente. ¿Cuáles son las necesidades? Vos que por ahí estás ahí y en algún punto haces de confidente, ¿no? Las mujeres cuando vamos a la peluquería, ¿no? Tenemos ese rato largo para charlar, relajarnos, olvidarnos un poco. ¿Qué es lo que te cuentan o cuáles son las necesidades o son muy diversas? Sí, son muy diversas porque está el cliente que va y se relaja y no le gusta que le hables y le das una revista o un libro, nosotros tenemos libros también y bueno. Y está el cliente que va y le gusta hablar y contar y descargarse y bueno, igual el cliente va no cuando se ve bien, sino cuando se ve mal. Entonces uno tiene que levantarle el ánimo o cambiarle la imagen y ya se va mucho mejor también, ¿no? Uh-huh. El cambio de imagen es importante. En tus salones registras esto que no sé si es tal cual o si es un mito que las mujeres cuando nos ataca algo o tenemos algún problema vamos a la peluquería. Sí, ¿es sí, así? O cuando te ves mal directamente. Ajá. Nunca vas cuando te ves bien a la peluquería. Ya te levantás, te ves mal,
Con la cabeza. Urgente. Urgente. Sí. Primero acomodemos la cabeza por afuera y después vemos si podemos acomodar. Y a veces te das cuenta que no es por afuera, pero bueno, ajá, vos tenés que, como psicológicamente, pero es importante la imagen, sí, porque es lo que primero miramos cuando, al espejo, ¿no? ¿Cuáles han sido las claves de Marisa Emprendedora? Tres recomendaciones que podrías hacer a otras personas que están iniciándose en cualquier actividad. Esta puede ser una como otra, ¿no? Otra profesión. Sí. Y qué sé yo, la clave del éxito, yo lo que creo, primero la pasión con que lo haces. Yo creo que este trabajo, si no te gusta, la pasión. Por eso ves cuando, imagínate que han pasado infinidad de empleados que han aprendido y que se han ido y que el otro día hablábamos con una clienta que la atiendo hace 20 años y le digo, qué cosa, ¿no? Cada vez que te logran conocer el cabello y peinar bien, se va. Y sí, dice, imagínate todas las que vi pasar, me dice ella, pasa eso. Entonces, es como que vos te das cuenta ya, el que tiene pasión viene, se te acerca al lado el empleado y está atento a todo lo que vos le corregís y le decís y bueno, la pasión es algo diferente. Entonces, yo creo que una de las cosas es la pasión y después, bueno, las horas que le metas. Pasión y dedicación. Sí, sí. Podríamos decir eso. Pasión y dedicación, horas. Dedicación extrema, podríamos decir, ¿no? Sí. Me contaba mientras fuera de. Te da el cuerpo, sí. Después, bueno, llega un momento que el cuerpo ya no te da tantas horas, pero bueno, mientras te da, sí. Pero me contabas que te cuesta dedicarte a otra cosa por ahí porque encontrás el placer en tu misma actividad, ¿no? Sí. En la creatividad a la hora de. Exactamente. Peinar. Cuando yo voy a terapia, yo en vez de ir a la peluquería voy a terapia, entonces mi terapeuta dice, bueno, busca algo que te desestrese, algo que te. Y claro, o sea, lo que a mí me hace bien es mi trabajo, que yo le digo es creativo también. Entonces como que a mí me transporta. Empezar a trabajar me saca de todo lo que me pueda pasar. Una cabeza es un desafío. Exactamente. Para hermosear, para. Sí que es un desafío. Porque llega la clienta mal, se ve mal y vos. Tenés que tiene que salir bien esa clienta, contenta, con la autoestima alta, bien. Entonces, es un desafío. ¿Te consideras satisfecha con este camino que arranca a los tres, bueno, con esos 12 años fundantes en cuanto a aprender la profesión? Sí, 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 completamente. Y tuve la suerte que uno de mis hijos también sigue el mismo camino, o sea, hace 11 años, 12, ya que está conmigo, que también empezó como jugando, como no teniendo otro trabajo, y se entusiasmó, y bueno, cuando abrimos el otro negocio, él se hizo cargo, así que bueno, también se está haciendo muy conocido. Ya no es tan el hijo de Marisa, sino Matías, el peluquero. Qué bueno, ya está teniendo su propio nombre, como el tuyo. Marisa, muchísimas gracias. Un placer enorme dialogar contigo. Y voy a hacer las manos, ¿eh? Sí, te esperamos. Ahora hacemos el turno. Nos llamaron de GIA. Sí, la consultora que conocemos como Garrido y Asociados. Le acortaron el nombre para que sea más fácil. Hay nuevas búsquedas de personal publicadas en su página web. En el próximo bloque, en Miradas en Conjunto, capítulo Responsabilidad Social Organizacional. Hoy, Banco de Alimentos Tandil. Puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Entendemos que un buen profesional de las ciencias económicas exige el aprendizaje de los fundamentos de las disciplinas de base: administración, economía y contabilidad.
la adquisición de técnicas para resolver problemas profesionales mediante experiencias significativas y lograr un compromiso con el bien común. Económicas, UNICEN. Hola, yo me llamo Fernanda, él es Valentín, sí. Me dice que estaba buscando trabajo y no encontraba y nos contaron de que había un curso de capacitación y que estaba este plan para gente con discapacidad, vaco sordo, con cualquier discapacidad, y vamos a trabajar en estampados con serigrafía en remeras o, bueno, después vamos a ampliarlo. Presenta Miradas en Conjunto, capítulo Responsabilidad Social Organizacional, Distribuidora Gama. El Banco de Alimentos Tandil funciona como un puente entre aquellos que sufren hambre y quienes desean colaborar a través de un canal transparente y eficiente que garantiza que las donaciones lleguen a quienes más las necesitan. Para eso, cuenta con la donación de alimentos aptos para el consumo humano, los almacenan, clasifican y distribuyen entre organizaciones comunitarias que brindan servicio alimentario a instituciones. Bien, vamos a comenzar a descubrir la historia del Banco de Alimentos. Liliana, 2002, post-corralito y aquellas imágenes que, sin lugar a dudas, nos marcaron, ¿no?, a los argentinos. Imágenes de saqueos en los supermercados. ¿Y acá qué pasaba en Tandil? ¿Por qué surge el banco? Bueno, realmente fue un año muy crítico, como habrás visto lo que sucedió, y lo que pasaba en Tandil es que, bueno, había personas, en este caso Clara Luro, Victoria Ballester y un grupo de amigos que empezaron a decir: algo tenemos que hacer con esto, tenemos que preservar nuestra ciudad, nuestra gente, y era muy... Era tal la sensación que tenían de ver lo que sucedía que dijeron: no puede ser que hay lugares en donde se esté tirando alimentos, que haya gente que esté pasando hambre y que encima exista esta cuestión, digamos, de Estado, de, bueno, pues, digamos, no quisiera caer en la problemática en sí mismo de lo que sucedió políticamente, pero entendieron que todos tenían algo por hacer y al alcance de su mano. Entonces, sí, claramente había una ausencia del Estado, digamos, por resumirlo, digamos, sí, para dar respuesta a esas necesidades. Sí, sí, sí. Entonces, lo que surge a partir de Clara es decir, bueno, se sentó en una computadora y dijo: a ver, nosotros tenemos que formar un banco de alimentos. Googleó banco de alimentos, vio que existía en Estados Unidos y ahí mismo leyó que había uno en Buenos Aires. Automáticamente empiezan a pensar en eso para Tandil. Decir, bueno, almacenemos los alimentos y distribuimos juiciosamente entre todos los comedores y centros comunitarios. De alguna manera el banco pasaría a ser un puente entre las empresas o los donantes y donde concurre la gente con necesidad de hambre, ¿no? Entonces, bueno, dijeron, nosotros tenemos que nuclear y para hacer esto y hacerlo de una manera correcta tenemos que tener un conocimiento de lo que pasa en Tandil, saber cuántas personas asisten a los comedores. Entonces ahí es donde que se empezó a formar esta idea de Banco de Alimentos como puente. El Banco de Alimentos es una institución que lo que hace es... hace poco descubrimos que somos ambientalistas. Bien. Lo que hacemos es rescatar alimentos que por alguna razón terminan en la basura. Uh-huh. O sea, son aptos para el consumo, pero por razones... O sea, tan irrisorias como puede ser el tema marketing, uh-huh, tema de un packaging más lindo o más feo, no es vendido y, bueno, termina siendo tirado a la basura. Entonces el banco lo que permite es que no se decomise esa mercadería porque está apta para consumo totalmente, para que la coma cualquier persona, pero en términos de marketing o de venta no tienen las mejores condiciones. Y la paradoja de todo esto es
tiramos comida y hay gente que la necesita. Que la necesita y mucho. Y mucho. Pero cada día es un desafío nuevo porque nos llaman empresas y nos dicen, mira, tengo 18 camiones de papa para donar que están en Balcarce por temas de precio, no se pueden vender y si no lo venís a buscar, los tiramos. Y bueno, ahí es donde se activa nuestra institución. Y si bien nosotros por ahí no tenemos la capacidad de distribuir esa cantidad de alimentos, es donde entra en acción la red argentina de banco de alimentos. Cada banco ante este tipo de emergencias nos conectamos con la red y la red con todos los bancos y bueno, y entre todos vemos cómo hacemos para rescatar la mayor cantidad de alimentos posibles. Somos un grupo de personas que nos juntamos asiduamente para sostener esta política de banco de erradicar hambre, mitigar la pobreza y ser juiciosos a la hora de distribuirlas, ¿sí? Porque nuestro aliado estratégico en este sentido es el comedor que tiene llegada directa a la persona con hambre. O sea, el que conoce a la persona es el referente de la institución. Lo importante, y es lo que entendimos, es que teníamos que tener una fortaleza. La fortaleza, ¿cuál era? Administrar los alimentos y de alguna manera en esta administración de alimentos ser un coequiper con la institución que brinda atención directa a la persona y no meternos nosotros en esta parte vincular con la persona, ¿sí? Como que cada uno se especialice en lo suyo. Entendemos que el trabajo en articulación y en red potencia muchísimo más los resultados. Siempre decimos que el trabajo del Banco de Alimentos no podría llevarse adelante si no fuera por tres pilares fundamentales. O sea, los donantes, que es lo que estábamos hablando recién. Las instituciones. O sea, nosotros sin las instituciones que reciben los alimentos no tendría sentido, porque ellas son las que saben trabajar en definitiva en el campo, en la trinchera, como decimos, son los que conocen el problema, son los que conocen las personas. Nosotros trabajamos con ellos. Y los voluntarios. O sea, si nosotros no tuviéramos voluntarios, digamos, el Banco de Alimentos no podría funcionar. Son los que le ponen el cuerpo, el alma y el corazón, digamos. Sin los voluntarios, el Banco de Alimentos no podría seguir adelante. Finalmente, ¿cómo es la política de transparencia con respecto a los recursos? Digamos, ¿cómo informan ustedes a estas empresas y también, ¿no?, a la comunidad que colabora cotidianamente? ¿Cómo se maneja, ¿no?, todo este volumen de alimentos y de contribuciones? Bien. Primero, cuando recibimos una donación, enviamos una carta de agradecimiento como certificando que hemos recibido esa donación, detallando lo que hemos recibido. Y contamos con un sistema que cuentan todos los bancos de alimentos del país, un sistema informático, en el cual nosotros ingresamos todas las donaciones, que todo tiene que venir con remito, o si no lo tiene, nosotros elaboramos el remito del ingreso de esa mercadería. Y todo lo que sale, sale por remito de Banco Alimentos. Ajá. Entonces todas las instituciones firman qué es lo que retiran y aclaran. Y eso a nosotros nos permite tener un control de stock y una trazabilidad de la donación, en la cual nosotros después, el mismo sistema nos permite imprimir un reporte que es enviado con la carta agradeciendo nuevamente, diciendo, bueno, gracias por tus tantos kilos de harina, pongamos. Estos fueron distribuidos de la siguiente manera. Claro. Y aparece la fecha, el número de remito, el número de institución. Claro. Perfecto. Exacto. Entonces eso le da la posibilidad al donante de ir a visitar el lugar y decir, bueno, a ver dónde está mi harina o si ya la consumieron, por lo menos preguntarle al responsable si es verdad que retiraron del Banco de Alimentos esa harina. Vale. Muchas gracias, Matías. No, muchas gracias a vos. En el último segmento de N, claves para el éxito en la búsqueda y selección de personal. GIA, asesoramiento integral en recursos humanos, reclutamiento y selección de personal, complementado con descripción de puestos, clima laboral y promoción de puestos internos. Consúltenos sin compromiso acerca de los servicios que brindamos. GIA, Las Heras 979.
Revolución Núcleos Porcinos. 13 establecimientos productivos formalizados. Más de 230.000 kilos de carne comercializada. Más de 70 pequeños productores integrados. 38 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Secretaría de Desarrollo Económico Local. Municipio de Tandil. Podés participar del sorteo de productos de la cooperativa El Nuevo Amanecer dándole me gusta a nuestra página en Facebook a cargo del equipo de Vórtice Comunicación. Primero partimos de la necesidad de un puesto de trabajo, ¿no? Decimos, bueno, tenemos que cubrir este puesto de trabajo. A partir de, digamos, de detectar esa necesidad, uno, digamos, va a identificar quién va a realizar la búsqueda. Internamente la empresa, digamos, puede decidir que la realice un administrador, un gerente, el dueño, o también internamente hay determinadas empresas por un nivel de capacidad o un nivel de cantidad de empleados que tiene su departamento propio de recursos humanos. O decir, bueno, no, nosotros internamente no vamos a hacer la búsqueda, vamos a delegarla externamente a una consultora. Entonces, o la hacemos internamente o la hacemos externamente. Claro, hay muchas empresas que trabajan con nosotros que tienen departamento de recursos humanos, pero, digamos, el contratarnos o incluirnos y trabajar en conjunto con ellos permite agregar valor a su proceso de selección, permite llegar a una cantidad mayor de candidatos. A ver, la empresa cuenta con una base y llega hasta una determinada cantidad de personas. Al tercerizar a una consultora, nosotros, digamos, ampliamos ese campo, ese grupo, y uno tiene, digamos, la satisfacción de haber elegido al candidato desde una gama mayor de evaluados, digamos, ¿no? A ver, y es importante esto, no sustituye el trabajo del Departamento de Recursos Humanos de la empresa, sino que lo complementa porque trabajamos en conjunto con ellos. Si la empresa no tiene Departamento de Recursos Humanos, ¿cuáles son los beneficios de contratar la consultora? Bueno, en principio, digamos, volvemos a lo que decíamos hoy, agrega valor, ¿no? A ver, si el dueño de la empresa tiene que hacer una selección, seguramente los recursos con los que cuente no son los indicados, con lo cual, digamos, el contratar a la consultora agrega valor a todo el proceso de selección. Permite que quienes dentro de la empresa se tengan que dedicar a una búsqueda de personal, no pierdan tiempo, digamos, en todo el proceso. Capaz que en una búsqueda que uno publica un aviso llegan 100 currículum y entrevistar a 100 personas y demás es mucha pérdida de tiempo. En el área de recursos humanos tenemos un equipo, digamos, la selección acá no lo hace una sola persona. Siempre cada postulante o cada candidato que uno presenta tuvo la mirada de por lo menos 3 profesionales. Entonces siempre, digamos, la opinión es un conjunto. Primero, bueno, partimos desde el tomar describir cuál es el puesto de trabajo. Viene la persona, el empresario, el Departamento de Recursos Humanos y nos dice, nosotros necesitamos este puesto. A partir de ese puesto nosotros armamos, en conjunto con la empresa, el perfil a seleccionar, ¿no? Y una vez que tenemos el perfil, armamos lo que decimos los avisos, él o los avisos a publicar en los medios de comunicación. Uno a veces dice, bueno, vamos a publicar en el diario. Y hay veces que el diario no es el medio más directo o el canal a llegar a ese tipo de postulantes. Entonces, si bien armamos el aviso, hay que analizar por qué medio vamos a llegar a ese tipo de perfiles. Una vez que nos llega toda la información,
filtrar los currículum, ¿no?, de los postulantes de acuerdo a determinadas indicaciones que ya tenemos previamente armadas. A cada uno de esos perfiles nosotros los entrevistamos en profundidad, los entrevistamos telefónicamente, personalmente. Hay casos que no son de, digamos, quizás de la ciudad y se utiliza Skype, medios de por mail y demás. Y complementamos, digamos, todo lo que es la entrevista con referencias personales y laborales. A su vez, a cada uno de los preseleccionados los evaluamos según las aptitudes del puesto. Hay veces que, bueno, hay cuestiones de informática, contables o de idioma y demás, y las vamos evaluando. Y bueno, vamos terminando, digamos, la evaluación del candidato o del postulante con lo que son las evaluaciones psicolaborales, donde ya interviene, digamos, la mirada de la psicóloga o de la psicopedagoga, y complementamos todo el informe de la persona con lo que son la información comercial, social y penal. Con lo cual, todo ese proceso da un informe muy completo para la empresa para tomar la decisión de quién es el postulante o cuál es el mejor perfil para cubrir el puesto que nos indicó a principio. A ver, uno la verdad que toma la decisión con mayor seguridad de decir esta es la persona para el puesto o no, la verdad esta no era la persona, ¿no? Hay veces que uno lo ve y dice sí, yo quiero contratar a esa persona y toda esta información indica que no es la persona para ese puesto, para el grupo, para la empresa. Puede ser muy buena pero no con el perfil cultural y social o del puesto que requiere. Así cerramos este octavo programa de ENE. La repetición va el sábado a partir de las 20 acá en Ecotv y todos los programas los encontrás en nuestra página web www.enfoquedenegocios.com.ar o seguinos a través de nuestras redes sociales que están a cargo del equipo de Vórtice Comunicación y enganchate con la promo, tenés tiempo todavía para poder ganarte algo rico, rico, rico de Cooperativa El Nuevo Amanecer. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.